Nos preparamos para el siguiente panel. Este panel se titula Turismo y Salud, un binomio para impulsar la economía y el desarrollo sostenible. Invitamos a nuestro moderador, el licenciado Javier Tejeda, presidente de United Capital, a acompañarnos en el escenario. Igualmente solicitamos que nos acompañen los señores, el licenciado Isidro García, subadministrador de negocios de Banreservas, el ingeniero René Grullón Finet, vicepresidente ejecutivo senior del Banco Popular Dominicano, el ingeniero Luis Molina Maríñez, vicepresidente senior de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD, así como el licenciado Felipe Amador, CEO de Advanced Capital Group. Bienvenidos nuestros distinguidos panelistas. Pues muy buenos días. Gracias por la invitación del sector de turismo de salud por organizar un evento tan concurrido, no solamente creo que con actores locales, muchas caras conocidas, muchos doctores conocidos, muchos miembros de la industria conocida, sino también que es un encuentro regional donde se viene a discutir las mejores prácticas y cómo podemos aunar esfuerzos para lograr impulsar el sector de turismo de salud, que a todas luces, con los paneles que hemos tenido anteriormente, ha quedado claro no solamente que es una gran oportunidad, sino que ya se están tomando los pasos para poder capitalizar. En el primer panel hablaron mucho los expertos de cada país, José Natalio, en representación de la República Dominicana, sobre la importancia de ese negocio, sobre qué implicaba. El segundo panel habló un poco de cuál eran los recursos humanos que necesitábamos para atender ese negocio. Este tercer panel que nos precedió habló un poco de la tecnología, de cómo viene a jugar un rol crucial en la consecución de este gran objetivo. Y yo quiero ponerle un poco de contexto a esa información de cómo se pone eso, por qué eso es tan relevante. Yo le voy a decir un poquito de lado. El 5% del turismo mundial se estima que está orientado al segmento de salud, según la Organización Mundial del Turismo. Es un segmento que genera más de 20,000 millones de dólares al año actualmente, pero que crece a más de un 20% anualmente y que se espera se convertirá en los próximos 6 a 7 años en una industria de más de 100,000 millones de dólares al año. Son números realmente importantes. Como estamos aquí en República Dominicana y vamos a hablar con un grupo de expertos y representantes de la banca y del mercado de capitales dominicano, yo quiero que ustedes sepan que República Dominicana, solamente en el año 2022, de acuerdo con estimaciones del sector que nosotros pensamos que deben estar la realidad un poco superior, se hicieron más de 250,000 procedimientos médicos asociados a viajeros que vinieron específicamente para atenderse a la República Dominicana. Pero esos 250,000 procedimientos médicos que iban desde cirugía, temas de ortodoncia y diversas otras cosas, tuvieron un derrame por cada una de esas personas de más de $7,500 en la economía por cada visita. Pero de esos 250,000, más del 80% viene acompañado a hacerse un procedimiento médico. Entonces, claramente, cuando ya en la República Dominicana el 3% de los visitantes que llegan al país vienen por la oferta médica, tenemos una oportunidad de seguir creciendo y llegar a ese 5% que es la media global. Pero realmente es un negocio enorme que representa recursos importantísimos para la República Dominicana, que ya recibe más de 10 millones de turistas. Como estamos en un congreso que es eminentemente médico, yo quiero que nuestro público esté consciente de que en República Dominicana existen casi 100,000 habitaciones turísticas con toda la oferta complementaria que la aporta. Todo eso requiere una inversión de capital enorme, no solamente de recursos y de voluntades y de dedicación a todos los profesionales de la América, pero requiere de mucha inversión. Y al final del día, para que cada paciente llegue a dar su servicio médico, no solamente tiene que tener a los profesionales de la salud, sino que tiene que tener a su disposición la infraestructura que lo compone.
Hoy tenemos un panel de lujo que nos va a explicar cómo la Banca Nacional y el mercado de capitales está apoyando y dispuesto a seguir apoyando con mucho mayor ahínco después de este maravilloso congreso las inversiones que son requeridas para seguir capitalizando la oportunidad del turismo de salud. Tenemos a mi izquierda al señor Luis Molina, vicepresidente ejecutivo de negocios del Banco BH de León, el señor René Rayón, vicepresidente ejecutivo senior de negocios del Banco Popular, el señor Isidro García, subadministrador de negocios del Banco de Reservas, y el señor Felipe Amador, gerente general y CEO de Advance Asset Management, una de las principales administradoras de fondos de inversión público del país. Básicamente, ellos no les gusta que tú lo digas, pero ustedes tienen aquí al 70 o el 80% de todos los recursos financieros de República Dominicana hablando de ustedes. O sea, que tenga un proyecto, no duden en acercarse después de esta conversación. Pero entrando ya en materia, quiero comenzar con René, porque René representa la principal institución bancaria de capital privado de la República Dominicana. El Banco Popular tiene más de 700 mil millones de pesos en activos y cerca del 8% de su cartera está dedicada a los sectores turismo y salud, que como podemos ver, uno es complemento del otro. Esto estamos hablando de una inversión de más de 60 mil millones de pesos específicas en el sector. Yo quiero, René, que desde el punto de vista de un ente privado, tú nos des la visión de cómo ustedes ven la economía, primero global, porque el turismo de salud se nutre de los turistas internacionales, y cómo tú ves el ciclo económico en República Dominicana y cómo eso apoya el desarrollo en esta coyuntura del sector. Gracias, Javier. ¿Se escucha bien? En primer lugar, gracias a la Asociación Dominicana de Turismo de Salud por permitirme compartir con este grupo de titanes aquí y con ese moderador de lujo. Comenzando por la parte local, Javier, que yo creo que es muy importante entenderla. La perspectiva del Banco Popular por la economía dominicana es positiva. Nosotros entendemos que independientemente de que estamos ahí en el proceso de desaceleración económica, que todos sabemos que fue causada por medidas cautelares para evitar sobrecalentamiento, subida de tasas de interés para evitar inflación y ese tipo de cosas. Eso no ha impedido que la República Dominicana siga mostrando resiliencia y liderazgo dentro de lo que es la región en términos económicos, sin ninguna duda. Lo cual plantea que el ambiente es propicio para que continúen las inversiones, en este caso específicamente en salud, para que continúe evolucionando nuestro país en este sector, para que pueda seguir atrayendo más extranjeros que vengan a hacerse tratamiento. Pero como se ha dicho varias veces de la noche, también para mejorar para todos los dominicanos el sistema de salud, porque eso es lo bueno, que traemos gente de fuera, pero tenemos mejor el sistema local. Realmente, yo creo que el momento no puede ser mejor, y esto es un ejemplo, y yo creo que el poder convocatorio que ha tenido la asociación ha sido una cosa, una locura, Alejandro, lo felicito. Yo creo que un resumen de la República Dominicana, y no puedo dejar de decirlo porque todos tenemos que estar muy orgullosos hoy, crecimiento del 5% por medio en los últimos 20 años, alto flujo de generación de divisas, sabemos que tenemos turismo, las remesas, las inversiones extranjeras, 60 años de estabilidad política con partidos de poder que nunca se han salido del centro, un chino a la izquierda, un chino a la derecha, pero siempre cerca del centro. Una ubicación geográfica privilegiada, un sector privado fuerte, y ahora se menciona mucho, pero el tema de acuerdo público-privado yo creo que ha hecho una gran diferencia. O sea que realmente no puede haber mejor momento. Con relación a la parte internacional que tú me preguntabas, yo lo veo mal al punto de vista, no vamos a teorizar aquí de la economía mundial, pero los temas geopolíticos yo creo que sí son importantes. No te vamos a alegrar lo que está pasando en el mundo, en el Medio Oriente, en Europa, etc. Y volvemos a ver lo mismo. Todo eso presenta retos y oportunidades. Yo creo que los retos, quizás a nivel mundial, hay menos poder adquisitivo, menos gente se va a hacer tratamientos que son no de emergencia, ese tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que el caso de la República Dominicana son ventajas. ¿Por qué? Por todo lo que dije anteriormente, no lo voy a repetir. Yo creo que
Esto es un paraíso en términos geográficos y en todos los términos. Entonces, yo creo que no puede ser mejor noticia. Pero en eso va como capitalizar. Pues yo creo que este tipo de eventos hay que seguirlo fomentando y montarlo en ese tren. El ejemplo del turismo después de la pandemia, yo creo que ha sido espectacular. Y ayer vimos los números, cómo llega a 10 millones de años por fin, que es un sueño de todos los mexicanos. Los cruceristas vienen por los ricos, pero bien, o sea que cuentan. Pero realmente tenemos que montar en ese mismo tren el tema de turismo de salud, que yo lo veo como salud evolucionada, más que otra cosa, trayendo. Yo creo que es ahí hay que montarse. Y esto es un buen ejemplo de cómo se hace. No, excelente. Bueno, o sea, te lo escuchaste de nuestro banquero de la casa, que la economía se ve positiva, o sea, que la perspectiva del negocio a largo plazo es halagüeña. Ahora yo me quiero que Isidro García, en representación del Banco de Reservas, que para nuestros compañeros aquí presentes del extranjero, el banco privado, el mayor banco privado de la República Dominicana, aunque es de capital público, propiedad del gobierno dominicano, pero es una entidad financiera completamente privada, maneja más de miles de millones de pesos. Siempre dicen que la palabra es billones o trillones, es un número muy grande. El señor Isidro es responsable por muchísimo dinero que está fomentando el desarrollo nacional en todos los sectores. Entonces, Isidro, yo creo que de parte del Banco de Reservas, y por qué no de esta gestión gubernamental, tú nos ves un poquito de la perspectiva, nos hablas un poquito de la perspectiva de cuáles acciones, no solamente como gobierno central, pero también como Banco de Reservas, como brazo de apoyo al financiamiento nacional, ustedes están ejecutando en el sector salud, tomando en cuenta que ustedes también son uno de los principales promotores y de los grandes soportes del turismo en general en la República Dominicana. Ya, muy buenas tardes a todos, ¿no? Muy buenos mediodía. Gracias, Javier. Un honor para mí presentarse a mi todo el Banco de Cero, Samuel. Presento sus excusas por mi compromiso de última hora y entonces me da la honrosa oportunidad de compartir con René, con Felipe y con todos ustedes. En efecto, desde el Banco de Estado, observando cada uno de todos nosotros, aquí y allá, compartimos las preocupaciones y acciones del gobierno central para mejorar la calidad de los servicios de salud que se prestan en el país a todos los dominicanos y, consecuentemente, también a todos los extranjeros que nos visitan. Los ejemplos están a la vista. En ocasión de la reciente pandemia, ustedes saben que del Grupo de Reserva, tanto del banco como de nuestra filial, de la aseguradora, saludo a don Víctor. Pues, y también quiero saludar a siempre René y yo, estamos detrás de exaltar a nuestros líderes del sector del turismo, de nuestras instituciones, ¿verdad? El Banco de Caña. Dígale. Saludos. Exactamente. En mi caso, a Yanira y a Kene, que están entre el público, son nuestros líderes en el turismo. Mire, las acciones están a la vista. La cobertura que dimos desde el grupo a reservas a más de 400,000 visitantes en el proceso de desarrollo de la pandemia fue un hecho reconocido no solamente local, sino mundialmente. De igual manera, dentro de las acciones que el banco tomó a raíz de la pandemia, la red de clínica y hospital en todo el país fueron objeto de esos planes de rescate que el banco implementó para acudir y relanzar el sector. En el caso específico del sector turístico, bueno, por estos últimos 3 años que dirige el presidente Abinader, el gobierno central, en el caso del banco de San Samuel, pues ha sido un antes y un después para el apoyo a la financiación de actividades del sector turístico. Hemos triplicado esa participación, superando los 41,000 millones, y en el caso específico del turismo de salud, superamos los 3,000 millones y tenemos un plan específico para acciones del sector de salud, del turismo de salud y bienestar, de más de 2,000 millones. Concluyo porque el tiempo avanza y tenemos que contestar esta pregunta. De que ciertamente que las oportunidades y desarrollo del sector salud a nivel de la población en sentido general y del sector del turismo de salud
están a la mano y debemos aprovechar las mismas para el beneficio de todos los dominicanos. Gracias, Isidro. Yo quiero tal vez añadir a eso a esa brillante respuesta que tú nos ofreciste, de que a pesar de que ustedes están viendo aquí a profesionales del sector financiero, de la inversión, de la banca, ustedes están viendo gente extremadamente innovadora. Y tal vez Isidro no hizo tanto hincapié en lo revolucionario y único que fue el seguro de salud para todos los viajeros que llegaron a República Dominicana, que implementó el gobierno dominicano de la mano del grupo Banreservas y el seguro Banreservas, que el señor Rojas fue panelista en el segmento anterior, siendo considerado un programa único en el mundo en su clase. Y uno de los pilares, el manejo de la parte de salud y de infraestructura de salud y en la seguridad que se le brindó al viajero y a ese programa específicamente, fue reconocido por la Organización Mundial del Turismo ampliamente, a tal punto que fue uno de los pilares a considerar para designar a la República Dominicana como el mercado de mayor recuperación del turismo durante y post pandemia. O sea que lo que hago un comentario, porque lo importante es que también hay una cercanía entre el sector salud y que ustedes vean que aquí tienen aliados que piensan mucho más fuera de la caja de lo que pudiera pensarse, que no es solamente la parte económica, sino realmente son aliados. Y eso con esa palabra de aliado, quiero hablar con mi querido amigo de tantos años, Luis Molina Marinis, vicepresidente ejecutivo del Banco BHD, que en el 2019, como institución, si mal no recuerdo, la revista Latin Finance lo consideró el banco del turismo de salud del año en República Dominicana. O sea que ya ustedes vienen dando pasos por mucho tiempo de una manera que luce muy coherente. Ustedes tienen un banco también sumamente importante en República Dominicana, uno de los principales bancos privados del país, con más de 500 mil millones de pesos en activo y una participación decidida no solamente en el turismo, sino en el sector salud específicamente. A mí me gustaría que tú nos expliques un poco cuál es la visión del Banco BHD con respecto al sector salud específicamente, y obviamente de ahí se desprende, porque como ha sido algo que ha sido reiterado aquí en los paneles anteriores, un sector de salud fuerte, avanzado, sofisticado, es para los dominicanos lo importante, pero también atrae a los turistas. ¿Cómo te deben el sector? No importa, estamos en vivo, no hay problema. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación a la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, la persona del doctor Nandiazo y de Mermel. Y gracias también por tus palabras. Para BHD, el tema de salud es un tema, vamos a decir, puntual para el desarrollo de la economía. La institución tiene una visión muy holística y integral del tema de desarrollo y apoyar que son sectores multiplicadores para toda la economía, es uno de los nombres del banco. Ayer hablaba, cuando veía la introducción, me complacía mucho oír al doctor Cambiazo, obviamente, hablar de la conjunción de turismo y de salud. Entonces, ya no estamos viendo, son dos ecosistemas que se están juntando. Invertir en salud es invertir en bienestar, invertir en turismo es invertir en bienestar. Entonces, esa es la visión del banco. Tenemos una visión del sector, básicamente lo vemos como un ecosistema donde usted puede tener un hub, o sea, un hospital, un centro médico, un grupo médico. Entonces, si tú inviertes en salud para la República Dominicana y lo haces bien, desarrollamos el país, pero a la vez tenemos atracción de gente que viene a atenderse aquí. Ya hoy día, ya no somos, aunque no se vea una potencia regional, o sea, tanto nosotros como las islas aledañas, como Haití, tienen, se atienden muchas personas aquí. Potenciar eso para que vengan personas de otro mercado, van a venir naturalmente si nuestro sistema de salud cuenta con las normas, si nuestro sistema de salud cuenta con los recursos y si cuenta con el apoyo financiero para que se desarrollen esas infraestructuras y esos servicios que requerimos. No, excelente, Luis, y qué bueno que haces ese comentario, porque aquí en este congreso hemos tenido panelistas que son inversionistas, como es el caso del Caballero de Panamá, que tuvo el primer panel,
Tenemos proveedores de tecnología, de servicios, operadores de centros, doctores, muchos de los doctores de todos ustedes, yo sé que los están mirando aquí y ya le dijeron que tienen citas pendientes, porque ya mi dermatóloga, la doctora Núñez, que está por ahí atrás, me dijo que quiere verme pronto. O sea que lo importante es que con esa visión de ustedes como arco, de que lo ven como un ecosistema, quiere decir que aquí hay oportunidades y derrame para toda la cadena de valor de salud. No es solamente la parte del turismo per se, no es solamente la atención de los centros médicos, es los proveedores de los centros, los proveedores de tecnología, los proveedores de insumos, los profesionales en sí. O sea que realmente es todo un ecosistema. Ahora, yo quiero hablar con lo que en inglés siempre dicen New Kid on the Block. Felipe Amador, que está allá en el extremo, no solamente se ve joven, es bastante joven y es propicio porque nos va a hablar de lo que es el nuevo chico del sistema financiero dominicano, que es el mercado de capitales. El mercado de capitales de la República Dominicana tendrá en su era actual, algunos 15, 16 años de desarrollo, pero ya tiene más de 2.500 millones de millones en activo. Y yo digo los números siempre, no es para ser reiterativo, sino porque la gente cuando se me está durmiendo, cuando oye un número muy grande, y una vez piensa, bueno, el número es algo para mí ahí. Y el mercado de valores es probablemente uno de esos lugares donde sí hay algo para ustedes. Felipe, yo quiero que tú, a toda nuestra audiencia, que tal vez es experta en ese sentido, le hable un poquito del desarrollo del mercado de capitales de la República Dominicana, lo que implica y cómo, vía la administradora de fondos de inversión, ustedes participan del negocio de salud también. Buenísimo. Muchísimas gracias, Javier, al doctor Alejandro Cambiazo, por la invitación. Muy honrado estar aquí con este panel tan importante. Bueno, como explicaba Javier, el mercado de capitales de nuestro país es un mercado que está llevando ahora un crecimiento bastante acelerado. Es un mercado nuevo, como decía Javier, yo creo que 15, 16 años que fue emitido, promulgada por la ley 1900 en el 2000, no fue realmente hasta 10 años después, más o menos 2011, que comienza una serie de reformas regulatorias con la superintendencia del mercado de valores que permite realmente un desarrollo acelerado del mercado de valores. Para ponerlo en perspectiva, y yo voy a evitar decir pesos, porque como son millones de millones en pesos y otros son billones o trillones, voy a hablar en dólares, para que también a nuestros amigos extranjeros puedan también tener una referencia. El mercado capital hoy en día tiene en emisiones registradas hoy 45 mil millones de dólares en segundo. Una figura que ustedes pueden pensar desde hace 15 años, comenzó en cero, es un número bastante importante. Un mercado que ha estado creciendo en los últimos 5 años en un 37% anual. De esos 45 mil millones de dólares, intermediado no solamente por emisores como Gobierno, Banco Central y Hacienda, hay aproximadamente un 12% o 14% que está emitido por empresas privadas. Eso equivale a unos 5.500 millones de dólares de empresas, de fondos de inversión o empresas que han salido del mercado de capital a buscar capital para desarrollar sus planes de negocio. Entonces ya hoy en día el mercado de capitales comienza a ser un instrumento bastante importante y utilizado por el empresariado dominicano. Algo a destacar que es el área donde nosotros representamos como Advance, es el área de los fondos de inversión. Los fondos de inversión, a diferencia de muchas partes del mundo, comienzan a tener su marco jurídico de la ley de fideicomiso de desarrollo para vivienda en el 2011. O sea que realmente eso es como un mercado de 10 años. En esos 10 años, nosotros hoy en día representamos ya unos 3 mil millones de dólares, básicamente el 2.6% del PIB, creciendo aproximadamente un 40% anual en los últimos 5 años. Y estos fondos, que vienen no solamente dados por inversionistas privados o físicos, el 77% de nuestro capital viene de inversionistas institucionales, que son principalmente las aseguradoras, pero los fondos de pensión. Los fondos de pensiones son un mecanismo catalizador importante de todos los recursos que están teniendo en este sector hacia el sector real, hacia empresas, hacia proyectos, hacia realmente el desarrollo económico. Y realmente quisiera llamar el gran rol que tienen los fondos de pensiones hoy en día
para canalizar muchos de los recursos al sector real de nuestro país. De estos 2.500 millones de dólares que están emitidos básicamente por empresas privadas o por fondos de inversión, muchos de ellos están enfocados en diferentes rubros. Unos pueden ser inmobiliarios, otros pueden ser instrumentos de renta fija, y unos como nosotros que estamos enfocados en el desarrollo de sociedades, con el objetivo principal de promover el desarrollo y el crecimiento de la empresa dominicana y la República Dominicana. Y yo creo que uno de los sectores, obviamente cuando uno mira desde el punto de vista de mitigación de riesgo o de políticas de inversión en otros fondos, uno de los sectores más apetecibles que estamos viendo siempre ha sido por su recuperación tan grande que tuvo, el sector turismo, pero sí también vemos una gran importancia del sector privado y capital privado en entrar de manera agresiva en el sector salud y todo lo que conlleva el sector salud. Eso, déjeme traducir lo que Felipe le acaba de decir a todos los bancos. Eso quiere decir, yo tengo dinero disponible para no prestárselo, sino para ser su socio en esos proyectos de hospitales, de centros de servicio, de edificios de consultorio, de cadena de suministro, de sociedades. Eso es lo que él está diciendo. Así que, eso, básicamente, sí, entonces, brevemente, porque el tiempo va mucho más rápido de lo que uno piensa. Yo quiero que cada uno, y para que la gente se lleve un contexto real, nos explique, dentro de la medida que sus acuerdos de confidencialidad le permitan, un poquito, en dos minutos, de una transacción exitosa que ustedes hayan participado, los banqueros desde el punto de vista de financiamiento y Felipe desde el punto de vista de inversión, con las lecciones aprendidas y con las cosas que la hicieron funcionar. Y quiero que sea muy breve para que me dé tiempo a una ronda más de preguntas. Y voy a empezar aquí, al lado o a mi izquierda, directamente con Luis. Una transacción exitosa que haya hecho BHD, ¿qué aprendieron y qué funcionó y qué puede mejorarse? Gracias, Javier. Muy buena pregunta. Tengo un cliente, tenemos un cliente que estaba teniendo un tema de recomposición de su balance financiero. O sea, tenía unos pasivos que lo estaban dando problemas para generar el efectivo y para manejarse correctamente. El cliente nos pidió nos permitió comentar el día de hoy, es Sedimar. Nosotros ayudamos a Sedimar, no era una transacción de cero, sino fue ayudar a Sedimar a recomponer su balance. ¿Para qué? Para generar ahorros, para que mejorara su flujo efectivo, para que mejorara su calificación crediticia, para sentar la base para que entonces pudiera mejorar su modelo de atención al cliente y retomar su senda de crecimiento. Las inversiones en este sector son muy importantes. Usted tiene que estar invirtiendo constantemente en nuevo equipamiento, constantemente en nuevos servicios, en capacitación de personal a todos los niveles, o sea, no solamente en la parte médica, en la parte de soporte, la estructura de soporte que conforma todo eso. Y ahí vimos la oportunidad de crear un ecosistema como Sedimar. Apoyamos a Sedimar a que mejorara eso. Sedimar ha sido un caso muy de éxito en el término de su manejo financiero. La primera lección aprendida de ese caso fue la siguiente: voluntad, querer hacer las cosas. El grupo de patronato, el grupo que rige Sedimar como un patronato, estaba de acuerdo en tomar la medida necesaria. Una gerencia capacitada y fuerte que entendía lo que había que hacer y trabajó de la mano. Nosotros lo hicimos en medio de la pandemia. Imagínense todo lo en medio de la pandemia, el tener que ayudar a un centro a recomponerse para que pudiera seguir dando los servicios y para que él pudiera a la vez recomponerse, o sea, recomponerse ellos. Entonces, era un tema muy importante y apuntalaba ese tema de salud nacional que estaba en una situación de estrés. O sea, que la verdad es que ha sido una transacción sumamente importante. Nos sentimos sumamente orgullosos de haberlo apoyado y de haber apoyado a otros clientes subsiguientes. Lo tomamos como modelo para el desarrollo del ecosistema que hemos ido haciendo, e inclusive trabajar ya directamente con la población médica específicamente y de servicios que daba servicio en ese ecosistema. Claro, porque lo importante de esto es que aunque no hay tantos Sedimar en el mundo o en la República Dominicana, pero cada Sedimar que el Banco BHD ayuda a reorganizarse, a ser más fuerte, es más compras al sector, son más servicios, es más ingreso para todo el ecosistema. René, en el Banco Popular, ¿qué transacción insignia tú puedes compartir que sea cercana que tú puedes identificar con ella aquí?
Nos vamos a lo positivo entonces. Sí, sí. Bueno, porque, sí. Porque bueno, tiempo. Yo acabo de recibir una autorización aquí, no verbal, pero visual. De un ejemplo, nosotros, yo soy muy apasionado al tema de la química, porque la verdad hemos tenido muchas experiencias. Desde la que no fueron tan buenas en los años 70, otra en los años 80, pero la, yo creo que una que sobresale es Unión Médica en Santiago, que hoy alguien me dijo esta mañana que en algún tipo de volumen es la clínica más grande del país. Y eso nos hace sentir muy, muy orgullosos. Fue un grupo de 30 caballeros médicos que comenzaron con un capital que pusieron. Nosotros en los años 90 le dimos apoyo y hoy cada vez que yo paso por ahí en Pablo Marte, el pecho se me pone. La verdad es que eso fue un ejemplo espectacular. Pero más recién, bueno, y después también tenemos otros casos rápidamente en San Francisco de Macorís, siglo XXI, que como yo digo, un mini ejemplo de la Unión Médica por el Macorís, hay otros más también, mucho más pequeños, pero con éxito. Y más recientemente, y anoche fue reconocido aquí, muy oportunamente, por la asociación, es Endore. Ayer estuve hablando con Gastón, preguntándole por qué es la primera y única clínica del país que ha tenido el Joint Commission International Accreditation, que sabemos que son un gran tema. Yo hasta tomé nota de las cosas que tuvimos que hacer para acreditarse, pero después la tenía por aquí y dije, no, hace un momento no acabo. Pero a nivel general, ¿cuál es el tema? Primero, mucha paciencia y un grupo de inversionistas con una mentalidad de muy largo plazo, que ellos lo dicen públicamente. Segundo, ellos decidieron por el ambulatorio. Eliminaron toda la parte de hospitalaria, ¿cómo se llama? De habitaciones, que lleva toda la complejidad. Y podemos decir que tienen menos, en inglés, moving parts, partes en movimiento, para poder hacer una certificación tan compleja como el Joint Commission. Fíjense que solo es ambulatorio hasta ahora, ellos después ampliarán. Y el otro tema importante es que eso ha venido evolucionando, y lo vimos la primera vez con Unión Médica, que es que la clínica debe tener control de todo lo que hacen. Antes, por ejemplo, la que tuvimos, pasamos trabajando en los años 70, era que el laboratorio era de fulano, la imagen era de sultano, y la clínica no le quedaba nada. Es un caso muy famoso de Santiago, yo tenía 8 años, pero hoy lo cuento. Sin embargo, en este caso, yo creo que llega al extremo, señores, de que los médicos, Me voy a ese extremo, son empleados, tienen buena bonificación, buena remuneración, pero son empleados. Entonces tú tienes mucho más cosas que tú controlas para poder estandarizar y llegar a conseguir una acreditación como la de JCI. Y obviamente para poder conseguir el apoyo también de una entidad financiera como el Banco Popular, que mantiene los más altos estándares. Está claro, y tú hablaste de Santiago, y yo quiero ver que los santiagueros no pueden evitarlo, señor. Santiago es una de las ciudades más importantes de República Dominicana para los que nos visitan. Algunos piensan que es la más importante. Ya había un problema. Un Isidro, me hablaron de Santiago. Yo sé que para el Banco de Reservas hay un proyecto, una idea, un ecosistema que está en Santiago, que es muy importante. Háblanos de esa experiencia que usted ha tenido en la ciudad. Bien, muy, muy contento de expresar aspectos que ya René ha avanzado. Quiero que sepan que ambos somos banqueros con una relación muy estrecha con la ciudad de Santiago, así que seguramente que estamos en un momento muy importante para esa población. Y es que ustedes, que son los expertos en estos temas, saben que una particularidad de actividad económica es crear meca. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una situación de cardiología, muchos pensarán en Cleveland, ¿verdad? Es así, cambias. O por ejemplo, o el Sedimán, ¿verdad? O un asunto oncológico, piensa en Boston. Pues esta inversión del Banco de Reserva se une a la que Banco Popular, nuestros amigos del sector financiero, nuestros hermanos, estamos haciendo en Santiago para convertir lo que el clúster de turismo de Santiago está llamando como una ciudad destino. Y el ejemplo entonces particular es la financiación del hotel Homes, Heads and Wellness Center.
que va a alojar unos 175 consultorios médicos y 120 habitaciones bajo la sombrilla de Mario y con su marca particular de Resident Kings, justamente porque son los especialistas en los huéspedes de tiempo extendido, tanto para ellos como para los pacientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa eso? Que cuando siga creciendo esta oferta muy importante del sector de salud en Santiago y se hable de una ciudad destino para el sector de turismo de salud, se piense en Santiago. Por lo tanto, la verdad es que para nosotros, Javier, y le comento, es muy importante este desarrollo porque va en sintonía con lo que son las aspiraciones del gobierno central de desarrollar Santiago. Ustedes están siendo testigos de las inversiones importantes de esa gran ciudad. Y a esto se suma entonces, de manera particular, esta oferta hotelera de turismo de salud, cuyas proyecciones se sustentan en los pacientes, en un orden de cada 10 visitantes a este hotel, las expectativas es que 5 o 6 sean justamente donde ustedes hoy y nosotros estamos debatiendo el desarrollo del sector de turismo de salud en nuestro país. Creo que Isidro, eso es un excelente ejemplo de cómo se conjuga si la voluntad se plantea y fue lo que se trató en el primer panel de la mañana. Voluntad del gobierno central, unificación del sector privado y apoyo financiero de la banca. Felipe, hablamos de Santiago, pero yo quiero ahora venir aquí al Gran Santo Domingo. Para muchos de los que están aquí, las diásporas de sus países son un componente importantísimo, no solamente de la vida nacional, sino de la economía. En la República Dominicana se estima que tenemos 2 a 3 millones de dominicanos que viven en el extranjero. Y el número no lo tenemos muy exactamente de cuántos dominicanos son de los turistas que nos visitan cada año, porque ya tienen otras nacionalidades, pero el número es importantísimo. De tal forma que la diáspora dominicana que vive principalmente en este continente, en Estados Unidos, viene y se da muchos servicios de salud aquí en República Dominicana, no solamente por la calidad, sino también por la accesibilidad que tiene. Felipe, yo sé que tú has estado involucrado en Advance, un proyecto que busca específicamente tratar eso, esa demanda. Háblanos un poquito de eso. Sí. Muchas veces lo que ocurre inicialmente es que el empresario tiene una buena idea, tiene la deuda con todos nuestros amigos acá, pero le falta el socio. Le falta el socio para el capital requerido para llevar su sueño a realidad. Y ahí nosotros los fondos de inversiones venimos a tratar de buscar este tipo de socios para desarrollar proyectos importantes. Entonces, nosotros identificamos obviamente junto a dos visionarios que vinieron hace muchos años, el doctor Alejandro Cambiaso y Francesco Fino, que ambos vinieron con un concepto importante de poder desarrollar centros ambulatorios de gran excelencia en toda la región nacional de la República Dominicana. Y para nosotros como fondos de inversión, junto con socios como ellos, socios como la Sub de Inversiones de Grupo United Capital, desarrollamos un plan interesante de comenzar a desarrollar centros ambulatorios que tengan consultas médicas con todas las especialidades, que tengan imágenes de última tecnología, que tengan laboratorios, que tengan cirugía ambulatoria, de tal forma que nosotros podamos captar este público de la diáspora que está llegando, como es el caso de Médico Express, que es el primer centro que estamos desarrollando en Santo Domingo Este, de unos 9.000 metros cuadrados de servicio de atención que vamos a estar teniendo ahí en la autopista San Isidro, y con el objetivo de poder atender a todos esta gran diáspora que está llegando, pero sí también a toda la población local que vive alrededor de 1 millón de personas en el área. Y este es el primer, yo creo que este es el primer paso que estamos haciendo de múltiples centros que estamos desarrollando en los próximos 5 a 7 años, con la perspectiva principalmente de desarrollar ampliamente junto con la banca dominicana y con socios como los que tenemos, desarrollar de manera acelerada el servicio de salud con excelencia y calidad, que es lo que esperamos dar en la República Dominicana.
O sea, que ustedes lo que están haciendo es dándole a la diáspora dominicana y a todos los turistas que nos visitan, si así lo desean, la misma calidad de servicio y de diagnóstico, de imágenes y de servicios ambulatorios y de consulta que obtendrían en cualquier hospital de primera clase. Así es, el objetivo es lograr certificaciones internacionales, hacerlo todo. De hecho, nos hemos aliado y estaba aquí el doctor José Luis Fajardo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hicimos alianza con la Fundación Santa Fe de Bogotá para traer no solamente el expertise de ellos a nivel de Colombia que tienen con el Joint Commission Standard Certification, sino también las mejores prácticas que están viéndose ahora en el mercado junto con el doctor Cambiazo. ¿Cómo podemos implementar todos estos procesos, procedimientos y estrategias en los próximos centros y en este centro primero que estamos abriendo en Santo Domingo? El tiempo se nos ha acabado, pero el doctor Cambiazo gentilmente me ha pedido que le demos una preguntita más en 5 minutos. Y yo quiero que esta pregunta la enfoquemos de qué hay aquí para todo el público que nos acompaña, que es profesional de las diferentes áreas del sector salud. Porque yo sé que los servicios que ustedes ofrecen financieros no es solamente para financiar la gran infraestructura, el gran centro médico, el gran centro de diagnóstico, como ya el gran ecosistema, como hemos visto en su exponencia. Entonces yo quiero que ustedes me den brevemente una pincelada de eso. Y quiero empezar con Luis, porque Steven Puig, que es el presidente del Banco BHD, es miembro de lo que se conoce como la Alianza para la Democracia y el Desarrollo de Latinoamérica y el Business Council con los Estados Unidos. Ese es un evento que hay en Washington ahora mismo pasando, el domingo, donde está el presidente de la República, el doctor Luis Abinader, con el presidente Biden. Y la Alianza por la Democracia y el Desarrollo, yo sé que le han expresado a ustedes opiniones y recomendaciones específicas con respecto al sector salud y al turismo de salud. ¿Puede compartir un poquito de eso con nosotros? Gracias, Javier. Me dieron 5 minutos más. Rápidamente, 2 minutos, menos de 2 minutos. El señor Steven Puig es el presidente del Consejo de Negocios de la Alianza para el Desarrollo y Democracia, que es una asociación ahora mismo de 3 países y un país observador. O sea, está Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Ecuador, un país que se está adhiriendo. Son los países que tienen seguridad jurídica, que tienen continuidad democrática y países que nos portamos bien. O sea, estamos en el centro, como decía René. Y los Estados Unidos tienen un interés particular en potenciar todos los beneficios del CAFTA, no es nada más hacer algo nuevo. Es qué podemos hacer para seguir potenciando el desarrollo. Uno de esos ejes es el sector salud. El señor Puig está ahora acompañando al presidente en una reunión para la Alianza para la Prosperidad en América Latina, una iniciativa del presidente Biden. Y básicamente una de las iniciativas que quieren hacer es potenciar los consejos de negocios de la AEA y una parte de esa es todo el tema del turismo de salud. Quieren potenciar que este sea un hub de turismo de salud, un hub logístico y un hub de inversiones. Y se ha hablado de, cuando ustedes ven en la conjunción de ecosistemas, el tema de implementos médicos, el tema de zona franca, el tema de trabajo en desarrollo de talento y el tema logístico y médico. Todo eso, la verdad que si lo logramos, si hacemos la mitad de todo lo que se ha propuesto, seremos una gran potencia. Y la invitación es abierta. El Consejo de Negocios, mi amigo, el señor Puig, que lo comentaba, está interesado en cualquier afiliado, que cualquier empresa o negocio que quiera afiliarse. Ahora mismo están buscando personas en negocios, empresas que se quieren afiliar. Yo sé que todo el sector financiero está montado con el ADA a través de la Cámara Americana de Comercio y estamos apoyando esa iniciativa. Creo que es muy importante para nuestro país y eso va a traer muchas cosas buenas para el sector salud. Mira, brevemente, 30 segundos René y 30 segundos Isidro, un último mensaje y qué ustedes pueden ofrecer al sector salud en general. Yo, muy rápidamente, yo solamente quiero dejar una pregunta sobre la mesa, que es algo que se me ha ocurrido en los 2 o 3 días que estamos viendo este tema. Los problemas financieros, los temas financieros, creo que están resueltos con una banca y un sistema de capitales que funciona, un mercado de capitales que funciona muy bien y que hay mucha unidad, que podemos trabajar juntos y que ahí no hay problema. Algo que yo vi fue que el 70%, 75% del negocio de turismo en salud se paga en efectivo. Lo vi en algún sitio, no sé si tú no lo has visto, tú mandaste a Alejandro.
pero yo creo que tenemos que quedarnos con la tarea de cómo eso se va a solucionar. Ya hemos venido pensando, pero quiero dejar eso como una... Puede ser esa tarea para el pueblo mismo. La formalización lleva al acceso al financiamiento. Don Isidro. Yo quiero resaltar lo que dijo René. Y ustedes dirán, bueno, porque es verdad que Isidro y René son tan niñados. Es que fuimos a banqueritos juntos allá en Santiago, cuando nadie nos conocía. Pero miren, yo les quiero dejar con una reflexión desde el punto de vista del Banco de Reserva. Ustedes, que son operarios del sector de turismo, de salud y de salud, les invito a que se acerquen a la entidad en estos momentos. El banco de cada uno de ustedes está en un límite histórico del apoyo a la iniciativa privada. Tradicionalmente la entidad oscilaba en un 70-30. Hoy en día, de cada 100 pesos que preste el banco, 93 son al sector privado y solo 7 al sector público. Así que la puerta está abierta para que el banco siga financiando todos los sectores productivos y el de ustedes de servicio para bien del país. Felipe, 15 segundos. Ya, voy a bajar, se escuchó ahí. Bueno, yo lo que quiero decir es que el mercado de capitales, a través de los fondos de inversión, realmente somos una opción que está clara, que tiene un capital importante, que está creciendo todos los años, para poder desarrollar doctores, proyectos que pueden tener un impacto material y significativo en el proyecto dominicano. Claro. Proyectos, nosotros tenemos el capital, tenemos una estructura, lo que nos falta son la visión, el deseo de empresarios como el doctor Cambiaso, considerar con este proyecto de Médico Express. ¿Cómo también podemos ir desarrollando proyectos similares o diferentes que aporten de manera importante al sector turismo y todo eso? Bueno, yo no sé ustedes, pero definitivamente aquí afuera, tanto en el empresariado dominicano como los visitantes que están aquí de la región, yo creo que se van con una visión muy clara de que la República Dominicana está abierta para hacer negocio y que cuenta con un sistema financiero que está interesado en apoyar específicamente el turismo de salud. Ya hemos sido rotundamente exitosos y líderes del turismo tradicional. La parte de salud es un complemento a esto y no veo por qué no lo podemos lograr. Por favor, cuando estos caballeros se paren de aquí, pídanle su tarjeta, pídanle su línea de crédito, que está toda preaprobada. Felipe y Edero para invertir en todo el hotel. Así que démosle un fuerte aplauso por...